Muy buenos chicos, estamos aquí en un nuevo video de este es su canal, Acuario Filia PS 2.0. Y el video de hoy va sobre el resumen de los acuarios, ahora primero de septiembre. Espero subirlo el mismo día de hoy, si no, pues de igual manera lo subiré en estos días. Como vemos aquí, pues no hay prácticamente nada más que, eh, como vieron en el video anterior, una gamba, la cual no hemos logrado captar. Y pues, bueno, de hecho creo que la tengo. No sé si logré. Aquí está. La gamba. Y pues el, el bebé de caracol Elena. Y como saben, ya pues el gammaurio va excelente. Ya en este caso, pues lamentablemente después de todas las bajas que hemos tenido en el canal, hemos quedándonos con estos. Tres hermosos betas. Que de hecho aquí nos viene a saludar. Panchito. <laughs> no, no es cierto. No, la verdad no le he puesto nombre aún todavía. Eh, pues este es el HM Red Cooper. Iridescencia verde. Eh, luego este es el Super Delta Turquesa. Y el Super Delta Fancy. Que ha estado un poco decaidito. Pero trataremos de... De curarlo y que se reponga. Y bueno, aquí en este caso el acuario de las únicas dos hembras que me quedan. Como saben, pues ya es el, los jacintos. Pues prácticamente se afearon. Y como vemos aquí están las dos hembras. La fancy marble. Super delta. Que de hecho tiene una excelente coloración y aleta. El, y pues allá al fondo vemos a la hembra. Si no me equivoco creo que es una H.M. Dumbo, la Bander, para aquellos que conozcan de betas y ahora vamos a el resumen vamos a irnos al acuario de la, el acuario comunitario voy a dejarlos en pausa y ahorita vuelvo estamos de vuelta aquí con el acuario comunitario el cual posiblemente eh, reinicie. De nuevo. Ya que no he logrado conseguir aún el potasio para las plantas. Eh, voy a quitar el sustrato nutritivo. Voy a dejar solamente grava. Y en este caso. Voy a también... Cambiar las plantas de lugar, podar muchas y pues hacer un completo cambio para que las plantas puedan ir a mejor. Eh, posiblemente vuelva mejor a meter leds, veremos. Pero pues así es más o menos como van los acuerdos en esta semana. No tenemos eh, resumen de nada más. Eh, los kilis en este caso como creo que ya dije en un video anterior, pues no, no venía ningún huevicillo natural lamentablemente pero luego estaremos iniciando con ellos. Además estaremos también eh, voy, voy a comenzar a realizar la preparación de los del macho como les comentaba Cooper y la hembra nuevamente con puro alimento vivo para y eh, voy a tratar de reproducir estos dos para ver qué es lo que, lo que sale. Este vamos a regresar nuevamente a los acuarios eh, la habitación. Y con eso terminamos el canal, el video de hoy. Bueno, en este caso, como les comentaba, sí voy a tratar de reproducirlo. Solamente que, eh, respecto al color, pues tuve prácticamente el único cultivo con el que me quedé fue el de englilla de vinagre. Ya que el de microgusano de avena y el de gorgojo chino se vio atacado por una plaga de... Pues, Mosca de la fruta y ya sabrán, me imagino algunos lo que sucedió. Un olor bastante bastante fuerte. Y pues prácticamente se murió todo. Pues en este caso, chicos, esto es todo por el video de hoy. Recuerden dejar su like. Compartan el video y cualquier duda o comentario. Aquí abajo. Les deseo una excelente tarde y hasta luego.